¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a vuestro canal. Ya sabéis, Jackal83, tu canal de YouTube. Y vamos locas con un vídeo noticiero lleno de resinas, que estoy seguro que a más de uno, alguno al menos, seguro que os gusta. Así que ven, vamos a ver qué contenido os traigo esta vez, porque desde luego parece que últimamente hay un poco de escaseo de resinas de Dragon Ball, o es solo imaginación mía. En fin, vamos a verlo. Buenas a todo el mundo desde allá donde me veáis, compañeros y amantes de las resinas, ya seáis de España, Latinoamérica o cualquier otra parte recóndita de este mundo loco del coleccionismo. Hoy os traigo lo que es un vídeo de unas cuantas resinas, como suele ser de costumbre, de Dragon Ball. Diversos estudios, muchos de ellos conocidos y otros no tanto. Aquí comienza mi vídeo noticiero. ¡Vamos allá! Comenzamos por el estudio del 2%, de esta cual ya teníamos conocimiento, pero al menos ya hemos podido ver mejores fotos del producto. Hablamos de Mirai Trunks, bastante basado en lo que sería la película de los Guerreros de Plata, con unas medidas de 53 centímetros de altura por 26 por 22 a escala 1:4 y prevista para la tercera temporada de este año. Armian Studio nos trae un busto de Cooler, el hermano del emperador galáctico Freezer, con unas medidas de 88 centímetros de altura por 74 por 99, limitado a 66 unidades con luces LED y prevista entre la tercera y la cuarta temporada de este año 2024. Blue Bay Studio nos trae lo que es a Son Goku Super Saiyajin 3 con unas medidas de 39 x 27 x 26 y la escala DX parece ser que nos vendrá con 49 centímetros de altura por 37 x 34, prevista para la cuarta temporada de este mismo año 2024, pero hay que reconocer que la cara de esta resina meh. Burin Studio nos trae lo que es esta resina de Bulma haciendo yoga con unas medidas de 16 centímetros de altura por 15 por 15, con una cabeza intercambiable, estilo realista, y está prevista para la tercera temporada de este mismo año. ¡Hay que ver qué cochinotes! DB Studio nos trae esta resina de Son Goku Super Saiyajin transformado por primera vez en el planeta Namek, prevista entre la segunda y la tercera temporada de este mismo año con unas medidas de 28 centímetros de altura por 16 por 20, limitado a 188 unidades a nivel mundial, y la escala es 1:9. Desde luego tiene muy buena pinta. EH Studio nos trae lo que es esta resina de Vegeta Ozaru con unas medidas de 50 centímetros de altura por 15 por 27 y está prevista para la tercera temporada de este mismo año. FXW Studio nos trae esta resina del emperador galáctico Freezer con unas medidas de 29 centímetros de altura por 21 por 20 y está prevista lo que es para la tercera temporada de este mismo año 2024. Hay que reconocer que tiene muy buena pinta. ¿Y a ti? ¿Qué te parece? GXL Studio nos trae esta resina de Majin Vegeta prevista para la tercera temporada de este año e irá a dos escalas distintas, a escala 1:6 con unas medidas de 26 centímetros de altura por 17 por 19 y a escala 1:4 con unas medidas de 39 centímetros de altura por 24 por 28. ¡No tiene mala pinta! Infinite Studio nos trae este momento muy nostálgico, llamando a nuestro corazón de los inicios de Dragon Ball. Podemos encontrar a Rossi, Krillin, Son Goku y la tortuga que acompañaba a Rossi. Tendrán dos escalas distintas todas ellas, y ya como comprenderéis, irán a diferentes unidades limitadas. Son Goku niño a la escala 1:4 medirá 29 centímetros por 12 por 16, mientras que la escala 1:6 medirá 19 por 8 por 11. Krillin la escala 1:4 medirá 23 por 12 por 15 y la escala 1:6 15 por 8 por 10. Maestro Rossi o Mutenroy, como queréis llamarlo, Fuyet Tortuga, medirá la escala 1:4 18 centímetros de altura por 34 por 38, mientras que la escala 1:6 medirá 12 por 23 por 25. Hay que decirlo y reconocerlo, desde luego es una auténtica cucada. Las de la escala 1:4 irán limitadas a 499 unidades cada una de ellas, y la escala 1:6 de la misma manera, pero limitada a 599, y está estimado para la tercera temporada de este mismo año. ¡Está brutal! Junior Studio nos trae esta resina de Cell en estado larva totalmente, con unas medidas de 12 centímetros y medio de altura por 8, y está prevista lo que es en sí para la tercera temporada de este mismo año. Tiene bastante buena pinta. Dan ganas de morderlo, parece un cogollo.
¿Qué día estudio nos trae esta resina a escala real? Mejor dicho, este busto, para ser más exactos, de Freezer, que está prevista, lo que es, para la primera temporada del año venidero 2025. Queda claro que la referencia viene de Dragon Ball Breakers, como bien estáis viendo en la imagen. Aún así, está brutal. Lucky Kay Studio nos trae esta resina de Vegito Blue, con unas medidas de 36 centímetros de altura por 22x24, y está prevista entre la tercera y cuarta temporada de este mismo año. Desde luego, no tiene mala pinta. MT Studio nos trae esta resina de Freezer, con unas medidas de 21 centímetros de altura por 25x35, y está prevista para la tercera temporada de este año 2024. Pero si debo de decir algo de esta resina, es que su cara no me gusta absolutamente nada. NY Studio nos trae esta resina de Vegito, tanto versión Blue como Super Saiyajin. La versión A será la del Super Saiyajin Blue y la versión B la del Super Saiyajin normal, con una medida de 30 centímetros de altura y está prevista para la cuarta temporada de este 2024. Zume Studio nos trae esta resina que ya conocimos de algunas imágenes anteriores de hace tiempo, de Freezer en la cuarta forma, que está prevista entre la segunda y la tercera temporada de este año 2024, con unas medidas de 76 centímetros de altura por 52x47. Hay que reconocer que desde luego se nota que la mano de Zume es inigualable. Un estudio nos trae esta resina de Son Goku en Namek. Tendremos tanto a escala 1.5 y escala 1.3. La escala 1.5 medirá 44,7 centímetros de altura por 29,1 por 33,9, mientras que la escala 1.3 medirá 68,6 de altura, 37,8 por 34,6, y está prevista para la tercera temporada de este año 2024. Pero sinceramente no me convence. WL Studio nos trae esta resina de Son Goku Super Saiyajin 2 vs Majin Vegeta, prevista para la cuarta temporada de este año 2024, con unas medidas de 51 centímetros de altura por 67x42, y será a escala 1.6. No marca que esté limitada a unidades ni nada por el estilo, pero lo que queda claro es que tiene muy buena pinta. Jaimei Studio nos trae esta resina de Vegeta en la Tierra cuando se está enfrentando a Kakaroto, prevista para la tercera temporada de este año 2024, con dos medidas distintas y dos versiones diferentes, tanto escala 1.4 como escala 1.6. La versión X de la escala 1.4 medirá 48,7 por 35,8 por 44,7, mientras que la escala 1.4 de la edición regular serán 28 centímetros de altura por 15,4 por 28, mientras que la escala 1.6, la versión X, medirá 32,4 por 23,9 por 29,8, mientras que la escala normal de la escala 1.6 serán 18,7 por 10,3 por 18,7. Desde luego tiene una pinta brutal y desde luego el detallado es increíble. Zack Factory nos trae esta resina de Mirai Gohan, aquel personaje que murió en el futuro sacrificándose para que Trunks siguiera su legado y acabara con los androides, con unas medidas de 31 centímetros de altura por 15,5 por 14,5 a escala 1.6, y prevista para la tercera temporada de este mismo año. ¿Y a ti qué te parece? ZZDD por Causing Brothers nos trae esta resina de Mirai Trunks, que no pinta nada mal, con unas medidas de 56 centímetros de altura por 54 por 41, y está prevista para la tercera temporada de este mismo año 2024. Desde luego, lo que son los acabados y los detallados son bastante buenos. Hay que ver cómo dejó al pobre Freezer. Y estas han sido todas las resinas hasta la fecha, con fotos actuales de todas estas piezas de Dragon Ball. Os dejo a continuación con resinas venideras que se han mostrado en estos días como extra. ¡Nos vemos! ¿Qué os ha parecido? ¿Cuál os ha gustado? ¿Cuál nos ha gustado? ¿Cuál os compraríais y cuál os da mucho asco? Podéis dejármelo abajo en la caja de comentarios sin miedo alguno, porque ya sabéis que os respondo
a todos. Eso sí, siempre y cuando vengáis con comentarios constructivos u opiniones que no sean faltando el respeto. Por lo demás, bienvenidos seáis, sin duda alguna. Así que lo que siempre os digo, si el vídeo os ha gustado, me dejáis un like. Si no os ha gustado, me dejáis un dislike. ¿Y qué le vamos a hacer? Y siempre podéis compartir mis vídeos en vuestras redes sociales para llegar así a más fans del mundo Dragon Ball. Porque Dragon Ball ya no es una afición, sino una pasión. Nos vemos a disfrutar del vicio. ¡Chao!